Bienvenidos a todos, una vez más al canal, yo soy Roman Peng y aquí estamos en Marvel Midnight Suns para continuar con las aventuras de Hunter. Amanecemos en un nuevo día. Teníamos conversación con Robbie Reyes pendiente, así que vamos a ello. También tendremos que ir por la forja, supongo que al amanecer un nuevo día, para ir reclamar las cosillas pendientes. De hecho, yo creo que vamos a ir por la forja primero, por mantener las rutinas de comienzo del día siempre por ahí. Tenemos el atame de obsidiana completado, conseguido. Cuidado con lo que pides, colega. El infierno no se deja timar y el diablo siempre cobra lo que se le debe. Robbie Reyes. Selecciona un héroe. En vez de descartar su próxima carta de héroe, descarta el resto de la mano. A ver. Bien y mal. Es una muy buena carta. Si la usamos cuando solo nos queda una carta, puta madre. Si la usamos, por ejemplo, con una carta como la paciencia cuando nos queda uno o dos de gasto de heroísmo, es una burrada. Poder usar dos veces la misma la carta de paciencia. Pero bueno. Bien usada, como todo, es muy buena. Tenemos por aquí la llama del Fénix como objeto de combate. Ya veremos lo que nos da. Además, también nos da el plano. Y es un objeto ya de rareza legendaria. Con ese álzate. Que es lo que vamos a investigar, porque es lo único que podemos investigar actualmente. Todavía nos quedan misiones con el Capitán América. De hecho, la siguiente no vamos a llevárnoslo. Lo vamos a poner a curarse. Todavía nos quedan mejorar habilidades con Strange. Nos queda mejorar habilidades con el Capitán América, que no tenemos cartas del Capitán América. Y eso que lo usamos bastante. A ver si conseguimos que nos den alguna ahora. Tenemos que completar una misión heroica con Lobezno, que será otra cosa que hagamos en este capítulo. Habíamos conseguido una infocápsula en el anterior. Mejorar dos habilidades de Ghost Rider, nos queda una para conseguir ese plano del patio que nos permitirá obtener varios niveles de entrenamiento al instante, pero no tenemos las habilidades de Ghost Rider para mejorar, si mal no recuerdo. Pero como en la misión principal de la historia nos lo tenemos que llevar, mal será que no nos den una... ¿cómo se llama esto? Una habilidad que podamos mejorar. Y por último, mejora cuatro habilidades de Lobezno, vamos con calma, también nos lo estamos llevando bastante, pero todavía nos falta. Vamos a comenzar la investigación de esto y vamos a analizar el bucle gamma que tenemos aquí de Lobezno y el Capitán América. A ver qué nos sale. Iniciando la Stark Visión. ¿Eh? ¿Eh? No está mal, ¿verdad? Tenemos acometida de escudo. Un ataque básico consume 25% de bloqueo para causar daño adicional. No. Aplica vulnerabilidad y aplica retroceso. El corte potente. Esta ya me gusta un poco más. Con todo y fortificar. Pues... esta sí. Y tener un fortificar con estrella... el problema es que la estrella nos da uno de movimiento, que me da igual muy fuerte. Vamos a coger la de Capitán América. Vale, todavía nos queda bastante dinero, lo cual está genial. Vamos a por la conversación con Reyes. Tenemos que hacer el entrenamiento diario. Esto... ¿alguien va a decirme qué hacemos aquí? Tenemos un plan, Robbie. Solo necesitamos que te pongas una cosa. ¿Qué cosa? Ya lo verás. Será toda una declaración. ¿Qué clase de declaración es esa? Tranquilo, deberías estar emocionado. Vas a invocar a Johnny Blaze por nosotros. Genial. ¿Dónde está? Aquí está. Hunter, ¿lo has oído? Pues claro, estaba ahí mismo. Dime la verdad. ¿Seguro que soy la persona adecuada para invocar a Johnny Blaze? Sí. Te preocupaba no encontrar tu lugar en el equipo, Robbie. Pues esta es la oportunidad perfecta para demostrarles lo que vales. Espero que cuando llegue el momento de demostrar lo que valgo, me avisen con antelación. ¿Te preocupan más cosas? Sí, pero no tenemos una semana para repasarlas todas, así que venga. Dime qué tengo que hacer. Vale. Por el momento vamos aquí.
Desencriptamos la infocápsula. Bien, estaba deseando hacer algo. Tenemos 95 de información, que está muy bien, teniendo en cuenta que no teníamos nada de esto. Esta nos va a dar más. Esta información me fascina. 32. Y por me fascina, da dos misiones. Me refiero a que me dan ganas de mandar a esos cretinos a la luna. Nos da dos misiones que vamos a mandar a dos héroes a ellas. Esto mantendrá ocupado a alguien. Puesto que quiero habilidades de Lobezno, vamos a mandar a la más épica. O a la épica, en enviar este caso. A tus amigos a combatir no es una elección fácil. A Lobezno. Pero todos sabemos lo que hay. Comenzamos misión heroica. Bien. Y en el mano a mano vamos a enviar... Pues necesitamos habilidades de Reyes, pero Reyes no lo podemos enviar. Necesitamos habilidades también de... Hostia, ¿de quién? De Strange. Que ya no me acordaba. Vale, pues enviamos a Strange y a Lobezno. Perfecto. Adiós. Ahora... Te perdono. Puesto que nos tenemos que llevar a Reyes, vamos aquí. Lo primero, terapia de combate para que se cure ya... Porque si no, estamos aquí hasta el día del juicio final por la tarde. El Capitán América. ¿Crees que el Doctor Strange conocerá la práctica hacia el maestro? Este no tenemos habilidades. El Capitán América tenemos habilidades para mejorar. Bueno, después lo miramos. No es el caso. Necesitamos, venimos al entrenamiento diario. Y vamos a meter entrenamiento diario con Reyes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Experiencia de amistad, repetición de tirada de carta de bucle gamma, más 10 de fortaleza. Vale. Más 10 de fortaleza, que eso nos va a venir muy bien para que le duela un poquito menos las hostias. Y estamos listos. Pues muy bien. Además tenemos, es misión principal de la historia. Espíritus de venganza. Nos va a dar bastante pasta y después nos va a dar un bucle gamma importante. Tenemos que llevarnos a Reyes. Tengo que subirlos de nivel. Tan pronto termine de grabar este episodio, los voy a poner a todos al nivel de Hunter. Con la espada esa que tenemos en el patio. Para este nivel ya no, pero oye. Hydra y Lilith van pisando los talones a Johnny Blaze. Para atrapar a un Ghost Rider hará falta otro Ghost Rider. Entonces, ¿qué esperas que haga yo? ¿Que le dé un toque a Johnny Blaze? ¿Con mi móvil de espíritu de venganza? Sí, esa sería la idea. Oye, 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 que estaba de broma. Nosotros no. Las bandas carmesíes de Citorak deberían permitir que la mesa espejo accediera al vínculo inherente que tienes con tu espíritu de venganza. Son un préstamo del demonio que vive en nuestra forja. Les he puesto aloe para que no te rocen. Los demás intentos que hemos hecho han fracasado. Hoy nos hará falta Robbie Reyes, además de Ryder, si queremos encontrar a Blaze y la página. Vale. ¿Y ahora qué hago? ¿Pienso en Blaze o algo así? ¡Blaze! Sus espíritus han conectado. Venga ya, ¿tú crees? ¡No puedes huir de tu destino! ¡Ni puedes esconderte de mí! Ni al parecer de Lilith. Debemos irnos, Hunter. El pergamino de poder no puede caer de ningún modo. Yo me encargo. Lárgate, chispas. ¡Ha sido increíble! Muy bien, pues como compañero extra... igual nos podemos llevar a Iron Man. O podemos llevar a Minoru como support. O a Magic, que siempre es útil. Por nivel la cosa no es, está claro. Ataques de entorno inflige un 50% más de daño. Tampoco lo veo tan clave. Danvers tampoco está mal, además tenemos ese traje nuevo que hay que estrenar. Blaze como control de plagas también es muy bueno. Nah, me voy a llevar a Magic, que hace muchísimo que no lo usamos.
y es de mis personajes favoritos. Johnny Blaze. ¿Sí? Yo no hago más que cazar. No dice nada más. Me apunto a otro asalto si quieres. Los riscos salvajes. ¿Lo ves, no? Cuando encontremos a Blaze, ¿quién le va a pegar una paliza? ¿Y por qué lo haré yo? Me cae bien este hombre. Estamos en una carrera por llegar hasta Blaze antes que Hydra. Solo espero que lo encontréis primero. Avanzan muy rápido. Tenemos que conseguir que nos entregue el pergamino. No aceptéis su no por respuesta. Yo me ocupo de eso. Muy bien, pues vamos allá. ¡Allí! Perfecto. Perfecto. ¿Pero qué? ¡Sois una panda de imbéciles! ¡Oh, tío, va! ¡De verdad, va! ¿Va a qué? ¡Agarraos! ¿Por qué no vienes tú a por ella? Tentador. De verdad. Pero ya les he prometido a mis hijos el privilegio de arrancártela del alma. ¿Qué alma? Madre. Hay que decir que ha sido de las cinemáticas más épicas en lo que llevamos de juego. Derrota a la madre del nido. Las madres del nido invocan altares en cada turno. Destrúyelos para dañar a la madre del nido. Si no destruyes los altares, la madre del nido puede convertirlos en monumento. Los monumentos tienen distintos efectos que pueden ayudar a los enemigos. Ya lo sé. Podrías haber tenido una muerte rápida, Johnny. Ahora mírame. Si el destino de Johnny Blaze es sufrir, será a mis manos. Mientras evitemos que le entregue esa página a Lilith, haz lo que tengas que hacer. Vale, conseguimos resistencia. ¿Estáis a punto para una buena pelea? Tenemos el invocar a Charlie, que nos vendría muy bien. Tenemos el brazo del limbo. Inflige 82, los enemigos empujados a través de portales. Vale, tenemos un fortificar bastante interesante para matar a todos estos, así que vamos a darle. El fallo es que tenemos muy pocos ataques para tantos venenos de estos que soltó la tía. Retroceso. Podríamos enviar a esta contra este. Y son dos pájaros de un tiro. Porque matar a estos dos no tiene sentido. A ver, sí, nos van a hacer bastante daño, pero tenemos bastante fuerza ahí. A ver, ven aquí. Vale, te llevas la patadita y te cargas la cosita esta. Hostia, contra esto le hacemos mucho más daño al pavo este. Pero nos interesa destruir esto. Dejarás este mundo y nadie te recordará. Se lleva el golpecito, es que tiene mucha vida la tía. Eso quiere decir que hay muchos penedos de estos que romper. Ahí los ataques se duplican cuando les haces daño. Lo bueno es que quedan en la inmundicia. Vale, tenemos corte rápido. Que podemos usar con un penedo o con uno de estos bichos. Ah, no, no se mueren con un penedo.
con, para ser exactos, ¿qué? ¿Este? ¿Qué más da? Inmune a retroceso. Vale, pues confirmamos, es lo que hay. Eras demasiado. No, también podríamos haber enviado uno de estos contra uno. Yo qué sé, no teníamos más movimientos, así que muchas opciones tampoco había. Nos queda una jugada, tenemos el Hellwraith. Que podríamos lanzar. Así, en línea. O en esta línea. ¿Qué línea tenemos? ¿Qué línea se nos ofrece? Esta es la línea que se nos ofrece. Es matar a un perro, destruir uno de esos cacharros. Pero va a haber dos que no podamos destruir. No hay manera de que... Bueno, hacemos esto sí, pero... Gasto 3 de heroísmo por destruir dos cacharros y no daño a nadie. De esta manera, al este lo dejo desgraciado del todo, se queda tiritando con menos de la mitad de la vida y nos llevamos por encima a un perro. Aparte de a uno de los cacharros, claro. Nadie puede escapar. No quiero ni pensar en qué pecados habrán cometido para merecer eso. Vale. Protección perdida, lo cual implica que ya podemos atacarle directamente. Problema, nos hemos descartado toda la mano. ¿Podemos usar esto? No tiene mucho sentido. Podríamos usarlo contra eso. Oye, usar esto no estaría mal, porque nos cargamos esto y al perrito. Todos serán juzgados. Venga. Es uno menos. Peses máximos aumentados en 43. Genial. Tenemos un absorber el alma. No podemos usar más de estos. Una pena. No, esta no la podíamos destruir de ninguna manera. Estos dos van a morir al atacar a Hunter. Estos dos sabe Dios lo que van a hacer. Este va a atacar a Ghost Rider, que le va a doler. Pero bueno, tenemos esa mini chapa y conseguimos ese aumento de vida. Y esta va a hacer crecer el cacharro este. Nos va a nerfear de alguna manera y ya veremos qué pasa. Obedecerá. Tampoco dolió tanto. Dentro de lo que cabe, podría haber sido un punto peor. Resistimos el primer golpe y el primero está muerto. Lo único fallo es que nos mete corrupción. Ese ya entra a vida. Ya da ver. Y el otro ya había muerto, así que nada. Unidos. Ha sido un buen primer turno. Se han vuelto a clonar, pues nada. Hostia, ahora ya son cuatro, no me jodas. ¿Qué es una mierda de bichos? Porque cada vez se dividen la vida a la mitad. Aunque el monumento solo los puede curar, claro. Ah, que ahora la pava también ataca. A mí me viene bien que se vaya desgraciando el solito. Van a ir a por Magic. Vienen a por mí. Ya, soy consciente de que vienen a por ti. Encadenamiento por los dos y robo de vida. No me interesa mucho. Retroceso y rapidez. Retroceso contundente. Ojo, esta me interesa. Entonces enviémoslos a casa rápido. Vale. Vamos a ver, como vamos a noquear, vamos a conseguir contraataque. Por lo tanto, todos los perritos van a morir. Ahora el tema es... Es retroceso contundente. ¿Llegamos a este? Sí. Pues no me lo pienso demasiado. Vamos a empezar así. El cadáver. Y el otro se va, pierde la protección. Otra vez. Y ahora va a atacar a Magic. Por algún motivo ha explotado. Que tiene ahora contraataque. Que eso es lo importante. El contraataque. Más movimiento este turno, estallido sagrado, daño a todos los enemigos y restaura 152 a todos los aliados de la zona. La verdad es que la cosa promete bastante. Podemos llevarnos el monumento ese por delante. Por aquí podríamos llevarnos... A ver, estos están muertos. Ellos no lo saben, pero están muertos. De esta vez no creó cacharrito, solo creó el monumento. Así que yo creo que estos que se clonan, que se mueran, estaría genial. Terminaré rápido.
un enigma para mí. Se lleva el golpecito. Liquidar a este estaría muy bien, no lo vamos a negar. Retroceso, rapidez. ¿Podemos lanzar a este contra la otra? Sí, podemos. Pero creo que me va a interesar más. A ver, vamos a ver un poquito análisis de campo. Cargarnos a este sería clave. Aunque Hunter tiene contraataque un turno más, así que si este ataca a Hunter, las va a pasar un poquito puñeteras. Quitarnos a dos de estos estaría muy bien. Porque al fin y al cabo Magic no tiene chapa. Y no gastamos jugadas, porque es rapidez. Me has impresionado. No ataco a ese porque básicamente va a atacar a Hunter y Hunter lo va a matar. Tenemos la paciencia. Podríamos usar el robo de vida para liquidar al otro o para hacerle mucho daño a este. O a ella. Aunque creo que quitarse de encima a este sería muy interesante, la verdad. Se acerca el juicio. La siguiente ya tendremos 3 de encadenamiento, lo cual está genial. Y le provocamos, así que vamos a asegurar que ataca a Blaze. Robin. Bien. Así, en el siguiente absorbe almas, lo usamos y lo rematamos. Ella no sé a quién va a atacar. Este va a morir porque va a atacar a Magic y se la va a devolver. Este va a morir porque va a atacar a Hunter y se la vamos a devolver. A ver qué pasa. La próxima vez. 79 de daño, herida. ¡Auch! Hostia, que se curó, qué cabrón. De saber que si iba a curar, no lo... Nuestras fuerzas son infinitas. Si no te preocupes. ¿Ataca o invoca? Invoca, vale. Y ataca. No, ha hecho crecer uno. Así de gratis. Porque los acaba de invocar. Menos mal que tienen que pasar un turno en el campo. La protección es ridícula porque básicamente no le queda vida. El cacharro cura. Bien. Dos veces. Bueno, pues nada. ¿Qué ha invocado ya monumentos? Quizá debería sentirme halagada. No fastidies, macho. Retroceso contundente hacia cualquier dirección, recibe 69 de daño. Vamos a usar esto. La madre del nido canaliza a Lilith a través de ellos. Eso no bastará para salvarla. Vamos a coger al pavo este y lo vamos a lanzar contra... Ella no estaba mal, la verdad. Aunque vamos a hacerle daño usando contra esto. Pa' ti. Nos liberamos del pavo ese, ella se lleva daño. A ver si nos quitamos ya encima el pavo ese. No tenemos heroísmo, así que tenemos que cambiar cartas como sea. El reunir me venía muy bien en esta zona. Así que vamos a quitarnos un absorbe el alma. Y tenemos un portal del limbo. Vamos a quitarnos el combo. Ah, me toca un reunir, qué pena. Qué pena porque este turno lo vamos a pasar mal por culpa de la jugada, ¿eh? Nos ha salido muy mal no tener ataques. Qué putada. Pues nada. Mientras funcione. No vais a intimidarme. Resistimos uno, pero no los demás. Es la faena. Y encima los cura, claro. Que a ver, que da igual porque están casi todos a tope de vida, menos el mastodonte. Convierte ya otro. Ah, lo ha convertido en tier 3 ya, o algo así. Te arrodillarás. Tiramos ataques como usted. Agarre. Ahora mismo tenemos problemas.
Ahora mismo tenemos problemas serios. Nos mete vulnerabilidad así de gratis. Paga por Magic. Puede que te arrepientas. Sanar, vale. ¿Ya están todos? Pues vamos a empezar con el sanar a Magic, que es la que está más tocada. Camino. Se cura del todo, por lo tanto vamos a robar cartas. A ver si tenemos suerte. Valoro mucho tu amistad. Chispa sagrada, vale. Esta nos da rapidez. Tenemos que limpiarnos cosas. Como por ejemplo el cacharro violeta. Sí, el violeta, que es el que nos está jodiendo bien. Se lleva daño. Es como atacarla directamente con un poquito menos de daño. No sé si nos va a quitar la vulnerabilidad. No, ya nos la metió y nos la quedamos para mí para siempre. Vale, vamos a gastar en el reunir. Porque es un área muy grande y podemos hacer mucho daño. El tema es que parece que solo vale contra los pequeñitos. Lo voy a intentar a ver si él afecta por cualquier cosa al agarre y al chisme, pero lo dudo. Esgrimes esa espada con una gran compostura, Magic. Vale, pues el reunir ya no nos vale para mucho. Así que vamos a re-robar esta carta, a ver si tenemos suerte. Y tenemos el golpe protector. Bien, 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 bien. Vamos a empezar a ganar chapa con un Hunter. Y el heroísmo que tenemos, podríamos... Esto hace 40 de daño, le podemos reventar la protección así de gratis. Porque a este no llegamos. Gastar la protección no estaría mal, pero... Matarlo estaba casi como mejor. Y gasto el golpe protector. Esta va a seguir cargándose, eso es lo importante. Que la paciencia vaya bajando de coste y esta se vaya cargando. Vamos a re-robar el absorber el alma, no necesitamos curarnos. Necesito ataques. Trampilla. Mueve a un enemigo. Y 82 de daño que se come. A ese no puedo. Es que no hay más enemigos, no me fastidies. No me fastidies. Pues voy a gastar uno de heroísmo en esto. Estoy preparado. Le rompemos esa cosa. Es que no quiero gastar golpe protector porque quiero conseguir chapa. Porque ahora estamos en una posición muy buena. Le hemos dado un poquito la vuelta a la jugada. Este va a atacar a Hunter, pero tenemos el bloqueo, por lo tanto la hostia no nos va a entrar a pesar de la vulnerabilidad. Estos chismes es que no los puedo mover. ¿Podemos gastar otro de heroísmo y cargarnos esto? No, ni siquiera. Bueno, pues nada. Que sea lo que tenga que ser. Se hará mi voluntad. Debes caer. Ahí viene. Golpe resistido. El cacharro les va a volver a curar, pero bueno. Su lealtad es inquebrantable. Ahí está. Pero es que también la está curando a ella. Hace crecer otro. A ver qué efecto le aplica. ¡Cae ante mí! Y nos mete agarre a otro héroe. Vale, hay que romper los agarres como sea. Y no es fácil porque no tenemos con qué. Porque los dos héroes que tienen ataques están jodidos. ¿Aún quieres luchar? Que no os distraigan. Deshacíos de ese guardián y encargaos de la madre del nido. Qué fácil es decirlo. Ahora mismo estoy jodidísimo. Vale, retroceso contundente, tienes un contraataque al noquear. Vamos a lanzar a este contra Ghost Rider. Rompemos el agarre. Ya está. No deberías ni intentarlo. Solo harás el ridículo. Bien, volvemos arriba. Ahora. Me gusta esta furia infernal, empieza a ser útil. Vamos, que el pavo este ya tiene 200 de vida. Con lo que nos costó bajárselo la primera vez.
Nuestra paciencia dentro de poquito va a hacer pupilla. Es que necesitábamos. No quiero cambiar ninguna de estas dos. Voy a gastar el reunir. Bueno, gastar, volver a robar. Y nos toca el Hellwraith. Si uso la trampilla, me puedo quitar de encima a este mismo. Lo mueves para aquí, me da igual cuando lo muevas. Conseguimos el heroísmo que nos falta. Eso servirá. Y ahora hay que lanzar el Hellwraith. Vale, el tema es, tenemos que ponernos detrás de Hunter y no vamos a poder. Está allí. Ven para... no, Magic no. No, cancela. Ghost Rider, tú sí. Te vienes para aquí. Y necesitamos que esto vaya y rompa todo. Ahí hacemos mucho daño, pero aquí matamos al colega. Aquí la tía la dejamos tiritando. Y le rompemos los dos cacharros que tiene actualmente activos. Nos llevamos una hostia. Bueno, Magic se lleva una hostia del colega. A menos que matemos. Comienza tu sufrir. Vale, conseguimos que se rompa el agarre. Y sobrevive. Que no pasa nada. No pasa nada. ¡Oh, no! Mierda, no me di cuenta que me reventaba la mano entera. Hostia, qué cagada. A ver, que la jugada estuvo bien, pero perder la mano es criminal. Pasarás por tu error. ¡Qué putada! Mis sirvientes entran en combate. Supongo que invocará más cacharreteses. Ahí está. Solo con romper uno ya ganamos. Va a hacer que crezca uno de ellos, vale, lo que tú quieras. Supongo que sea el de curación. Qué bien íbamos con la paciencia y con el otro ataque. Aún no han perdido el interés. No me di cuenta. ¿Concentráis vuestras fuerzas? Centrémonos otra vez. Tenemos la chispa. Además también he perdido el golpe protector. Buf. Buf, 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 buf. A ver, patada. Tú contra tú. ¿O no? No puedo librarme de dos ahí. Yo no quiero matarla todavía. Puedo hacerlo, tengo cartas para hacerlo, obviamente, pero... ¡Rompe! Ni siquiera. Pero me gustaría volver a tener la mano que teníamos, como la lo verdad. Has sido tú al atacarnos. Mata al otro, rompele el escudo a este. Igual es buena idea romperle el escudo ya. Pero para eso se lo rompemos con la chispa sagrada, que lo dejamos bastante más tocado. Igual nos podemos quitar encima al pavo este. Un buen lío. ¿Lo puedo matar con esto? Sí. Porque además tenemos ese daño extra gracias a que tiene a Hunter como objetivo. Prefiero lanzar... No, es que la mato como sea. Qué putada. Que no quiero matarla. Nada, igual, la vamos a matar. Ya está, venga. Oye mi llamada. Los siervos de Lilith caen de nuevo. Bien hecho, pero creo que aún nos queda trabajo por hacer.
verdad eres tú. En carne y hueso, chico. O lo que me queda. La página, Blaze. Esta vez no seré tan tolerante. Luego me lo cuentas. Desarmados. Los cabrones han debido de oler la página. Maldita sea mi madre. A los desalmados les importa un carajo, Lilith. O incluso Catón. ¿Entonces a quién sirve? Buena pregunta. Pero se me ocurre una mejor. ¿Creéis esto? ¿Por eso estáis aquí? ¡Venid a por ellos! Tenebris Ignis, Lux Tenebris. Espera, virtud. ¿No estará leyendo la página? Sí, exacto. ¡Retrocede! ¡Van a saltar! ¡Quae Sparsa! ¡Reluce! Llamas. Sí. Exacto. Sobrevive a la embestida de los desalmados durante 4 turnos. Si usas una carta para derrotar a un desalmado, recuperas la jugada. Derrota a desalmados más fuertes para robar más cartas, ¿vale? Puede que aún tuvieras ganas de pelea, Johnny. Solo necesitabas que un viejo amigo te animara un poco. Incitarlo a leer del Darkhold no era en absoluto lo que esperábamos. Eso lo dirás tú. Vale, vamos a empezar con 2 muertos. Esto es lo mejor que puedo hacer por ahora. Bien. Jugada recuperada. Vamos a utilizar el sanar para curar a Ghost Rider. Contempla el don de la luz. Nos va a hacer buena falta estar a tope. Collar de virtudes, vale. Tenemos el combo que no tiene sentido ninguno. La siguiente carta de luz que juegue será gratis. Podríamos usar esto, pero yo creo que el reunir nos va a venir mucho mejor, teniendo en cuenta que nos podemos limpiar como a 6. O nos limpiamos a 5 y dejamos un tocado al 6. Veo que no soy la única con un lado oscuro. Mientras matemos, recuperamos jugada. Vamos a recibir daño con esto, pero podríamos encadenar con eso por ahí. Esto estaría bien tenerlo. Vamos a usarlo ya. Además nos da heroísmo. Esto será de gran ayuda. Y ahora nos queda una jugada. Tenemos que liquidar a alguien sí o sí para asegurar tener una jugada más. Vamos a lanzarlo contra los diestres de los duros, ¿eh? Vamos a hacer así. Vale. Vi una jugada así, una jugada recuperada. Pero no hemos robado cartas, así que tendríamos que usar un absorbe almas. Contigo. Contigo 2 veces. A ver si conseguimos con esto robar algo. Y son 2 menos. Y nos curamos de lo que acabamos de gastar. Perfecto. Déjanos algo para los demás. Y tenemos el invocar a Charlie, pero no lo podemos usar. Nos quedan 6. Que sean 5. Nadie se salvará. Vale. ¿Esto a cuántos me llevo? A ninguno, pues no lo uso, claro. Con este. A ver, necesito tener otra línea de visión para poder saber si uso o no uso. No, con uno solo de daño no. Y este le daríamos a los 2, pero no nos llevaríamos por delante a ninguno, así que paso. Pues con la jugada que nos queda, yo creo que vamos a activar el collar de virtudes, que además es gratis. A ver si tienen respuesta para esto. Y vamos a cambiar un absorbe almas. A ver si nos toca un ataque. Represalia. Descarta una carta al azar. Cualquiera de ellas me daría un poco igual. Y le damos un buen susto a uno de estos. De hecho, lo suficientemente sustoso como para matarlo. Lo lanzamos contra el colega.
La suerte no nos descarta la de Charlie. Buen trabajo. Pues nos descarta la de Charlie, vaya por Dios. Vaya. Estamos a tope de vida, no tiene sentido curarnos ahora. Van a atacar, hostia, todos a Magic, no me jodas. No me fastidies. Igual hay que quitarse alguno más de encima. Aunque gastemos el heroísmo todo, no podemos permitirnos que todos vayan a por la misma. Vamos a quitarnos a este dos veces y le damos una tercera a este. Ah, una cuarta también. Ya vamos en cuatro. Pues venga. Es una faena porque no necesitábamos quitarnos. Igual tenemos suerte con la carta que nos toca. Nos toca el estallido sagrado. Pues no es mala carta, pero no la podemos usar. Así que vamos a intentar re-robar el absorber armas, que ahora sí que ya no tiene sentido, no la podemos usar en tiempo. Y podemos lanzar el latigazo intentando matar a este contra este. Y conseguimos matarlo, bien. Y quedaron dos en un solo turno, ¿eh? Nos hemos liquidado un huevo de ellos. ¿Qué carta robamos? Inmolación. ¿Qué hace Inmolación? Cuando noquea a un enemigo, este explota e inflige 30 de daño durante dos turnos. Pues venga, y conseguimos los de heroísmo. Lo único que necesitaba. Podríamos usar el estallido sagrado, porque es gratis, porque usamos el collar de las virtudes. Pero no vamos a conseguir matar. Igual en el siguiente, en la siguiente jugada. También es verdad que podemos usar la de robar dos cartas. El poder de la luz. Y vaya putada. Tienes uno de contraataque al noquear. No vamos a noquear en este caso. Pues ante la jugada de no vamos a poder usar el combo que no tiene sentido contra estos bichos, pues mira, vamos a pasar turno. Au. Pero bueno, son dos ataques. También es verdad que tenemos que sobrevivir tres turnos más. Bueno, llegan unos cuantos, no me preocupan. Casi todos o unos cuantos van a por Magic. Vamos a empezar con reunir. ¡Ojo! Pero son suficientes para superaros. No os confiéis. Como si no bastara con los esto se mueren todos los refuerzos prácticamente y dejamos tocados a unos cuantos. ¡Qué matanza! Sin su reina, el limbo debe ser un caos. Nadie va a atacar. Pero es que nadie. Necesito curar a esta mujer. Retroceso contundente, recibes daño. Bueno, pues mala suerte si recibo daño. Pero nos vamos a liquidarnos al de atrás. Iba a decir a los dos, pero no solo al de atrás. Lo importante es que. Hostia, a uno de vida, no me fastidies, tío. Ah, es verdad que explotaban. Mola. Subimos de nivel, estupendo. Más salud y más daño. Podemos usar el latigazo de este contra Hunter, no, contra el de atrás. Así, al explotizar. Revienta, revienta. Le da al de atrás. Hostia, coño, que también le da a los míos. Eso no lo sabía. ¿Cómo se está bien decir, descubrirlo? Mientras funcione. Y tenemos la trampilla. Que yo creo que es suficiente para matar aquí al colega, ¿no? No, igual no. Pero si cojo esto después de usar la trampilla. Vamos a moverlo como para allá mismo. Vale, se queda 5 de vida. No respeto a los seguidores descerebrados.
Y tenemos el estallido de almas para quitarle los 5 de vida que le quedan a la contramarea. Y este turno no nos queda ningún objetivo. ¿Déjanos algo para los demás? Vale, tenemos otra vez la inmolación. Absorbe almas. Vamos a quitarnos un absorbe almas. No quiero tener dos, además son carísimas ahora mismo ya. La patada me va a venir bien para el siguiente turno. El fortificar. Me habría gustado conseguir el sanar. Pero bueno, a ver qué llega de refuerzo. Vale, 5. ¡Ah! ¡Qué pena! Se han separado demasiado. Estas criaturas apenas merecen que perdamos. Vale, vamos a empezar con el retroceso de tú para tú. Entonces no deberíais tener problemas para liberaros de ellas, ¿verdad? Subimos de nivel, genial. Soy más peligrosa que nunca. Necesito conseguir la carta de sanar, pero no me la están dando. Vamos al estallido en este bloque de aquí. Y además curamos a Ghost Rider, perfecto. O lo usamos en este de aquí y curamos a Magi, que es que en este hacemos mucho más daño. Matamos a dos y dejamos a dos muy tocados. Tu destino está escrito. Es muy buena carta. Ojalá me la vuelvan a dar y poder mejorarla. Vale. La furia infernal. ¿A quién podemos liquidarnos? Al de atrás. A este, ¿cuánta vida tiene este? 129, y el de atrás 85. Vale, pues está claro que nos vamos a cargar. Ingresa cadáver y jugada recuperada. Vale, tenemos represalia, retroceso, descarta una carta al azar y otro absorbe almas. Realmente en este caso sí que la represalia me da absolutamente igual y nos podemos liquidar a dos. Ah, por el de atrás quiero ir. Perfecto. Y es que me da igual la carta que descarte, sinceramente. Veré todos los actos que has cometido. Otro absorbe almas, tíos, tengo tres ya. Fuera. Y tenemos un corte de... Vale. Vamos a coger y vamos a coger a este. Lo vamos a estampar contra Hunter. Como es uno de los que tiene mucha vida, nos debería dar como una o dos cartas. Me has impresionado. Dos cartas. Tenemos el sanar, por fin. Curamos a sí o sí a Magic. Lo cual nos da dos cartas más. Tenemos el invocar a Charlie. No me lo pienso. Hay que invocar a Charlie. Es un personaje más. Así ya somos cuatro. Tan fuerte como decían bien las historias. Y nos queda aquí el colega con 85 de vida. Y nos queda una sola jugada, así que tiene que ser un golpe bastante interesante. El Hellraid no, obviamente, que me descarta toda la mano y tenemos una mano bastante cuantiosa. Vamos a descargatarnos un sobre almas. Y nos toca un aullido. Lo dejamos a 9 de vida, qué putada. El tema es que no tiene ni una sola piedra cerca. Sí que tiene. Gastamos uno de heroísmo con esto. Espera. Espera. Ghost Rider. Vale, vente para aquí. O espera. Usa tú esto. Te haces daño a ti mismo usando tú esto. Sí, vale. Pues primero te mueves. Ven para aquí. Y ahora lo usa Hunter. Nos gastamos ese 1 de heroísmo. Y volvemos a terminar el turno sin enemigos. No has podido con eso. Pasamos turno. Llegan refuerzos. Cuarto turno que tendríamos que sobrevivir.
Ampliamos el heroísmo, estupendo, tenemos 3, 4. Nos vamos a gastar 2 en el reunir y nos quitamos de encima a todo Dios, básicamente, pues los pillamos a todos. Magic me encanta en el control de áreas que tiene. Frente a, por ejemplo, Blaze o Lobezno y demás que tienen el encadenar, que también está muy bien. Vamos a quitarnos el aullido porque al fin y al cabo no nos vale para nada. Vapuleo. Aplica uno de vulnerabilidad. Esto sí que puede estar útil. Para darle a uno de estos gordos. No pueden igualar tu fuerza. Porque ahora son 84, pero el mordisco yo creo que no lo mata de milagro. Me cago en la leche. Bueno, igual este es el que menos me interesa que se muera, porque va a atacar a Hunter. Vamos a ver si conseguimos limpiarnos a uno. Vale. Pues si los vamos a catapultar contra atrás, me interesa contra este. Lo que tú veas. Recuperamos jugada. Tenemos el corte rápido. Vamos a liquidar a este. Sí. Lo catapultamos contra aquel. ¡Has tenido tu oportunidad de escapar! Patético. Conseguimos otro vapuleo. La paciencia. Vale. Vamos con el vapuleo contra el que tiene más vida. Replica o usamos un Hellraid. Tenemos que subir un turno más y nos los follamos a los dos. Vamos a ver. Esto lo voy a cambiar, no me interesa. Voy a aplicarles marca para que me devuelvan la carta. Pues a ver. El golpe protector viene bien. Este se muere con el mordisco, fuera. Vi una jugada así una vez hace siglos. Y nos dan portal al limbo y abrazo del limbo. A ver, vamos a estampar a la gente contra la gente. Contra Ghost Rider. Y ahora le puedo dar con el vapuleo. ¿Cuántas jugadas tengo? Todavía 2. De hecho está muerto. Está muerto porque puedo usar incluso el absorber el alma y matarlo. Y curarme del todo. 2, 3, 4. Ahora tengo 5. Bueno, 5. Da igual, está muerto. Parece que habéis capeado la tormenta por ahora. ¿Cómo que por ahora? Has sobrevivido. No te quejes. Estaré en contacto. Guay. ¿Qué? El tío sí que sabe salir con estilo. Victoria. Nos da una estrella porque sí que es verdad que tardamos muchos turnos en la primera fase. Pero bueno, son 200 créditos y un bucle Gamma épico. Oye, Hunter, cuando tengas un rato, ¿podrías venir a la capilla? Vale. La capilla está al fondo del barracón para hablar con Minoru. También tenemos conversación con Iron Man. Ni tan mal. Vamos a la capilla primero. Mola la camiseta. ¿Te vas a quedar ahí de pie o te vas a sentar? ¿Querías verme? No te lo vas a creer, pero lo hemos logrado. ¿El qué? ¿Recuerdas el primer registro de corrupción Lilin que encontré en el libro de Todd? Refréscame la memoria.
Mis recuerdos son confusos. ¿Me lo repites? ¿En serio, Hunter? ¿Prestas atención cuando te hablo? Vale. ¿Hace cuántos capítulos me lo dijiste, colega? Es la historia del antiguo faraón egipcio con la oscura demencia que solo pudo curarla el portador de la luz errante. Ah, ¿te refieres al portador de la luz que murió al purificarlo? Sí, ya me acuerdo. Mira, a veces sí que escuchas. Magic y yo por fin hemos transcrito el encantamiento que usó el portador de la luz. Y estoy bastante segura de que servirá para eliminar la corrupción de la psicópata de tu madre que sufre Wanda. Me impresionas. Reconozco que estoy impresionada. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. Gracias, Hunter. Eso significa mucho viniendo de ti, pero antes de que sigas con los elogios, hay algo que debería decirte. Quiero que sepas que el portador de la luz murió porque tuvo que absorber toda esa energía oscura en su cuerpo y no fue capaz de soportarlo. Intenté encontrar una alternativa, pero todos los textos sobre magia del caos decían lo mismo. La corrupción no se puede destruir, tiene que ir a alguna parte o a alguien. Entonces, quien la elimine de Wanda tendrá que absorberla. Vaya, vaya. Absorber esa cantidad de energía oscura te destruirá. Lo haré. La absorberé yo. ¿En serio? ¿No te asusta que puedas como caer ante su oscuridad? La oscuridad de Lilith no puede corromperme. Claro, porque es tal tu bondad y tu pureza que jamás de los jamases podrías caer. Eso es. Bueno, al menos cuento contigo. ¿Cuándo vamos a hacerlo? En cuanto nos colemos en el laboratorio de Banner. Ah, y solo una cosa más. Presta atención porque es importante. Necesitaré que memorices el encantamiento y que lo recites al pie de la letra cuando veas a Wanda en el laboratorio. Es la única forma de subyugarla. Es así. Ego sum tenebris. Et venium in domum suam iubet dominus. Ego sum tenebris domum domini praecepta ioir. ¿Crees que puedes recordarlo, Hunter? No hay problema. Puedo con cualquier cosa. Por eso eres la leyenda cazademonios resucitada que más me gusta. Tienes que memorizar esas frases como si tu vida dependiera de ello. Porque puede que sea el caso. Apréndete bien las frases, Hunter. Te aseguro que no quieres fallar en esto. Clanemo para siempre. Vale. Habla con Robbie junto al Hellraith. ¿Dónde? Bueno, da igual. Vamos a dejar el episodio este por aquí. Nos metemos en la habitación. En el siguiente episodio iremos a hablar con Robbie donde sea que esté el Hellraith. Hablaremos también con Strange o con Tony, el que sea que esté en la forja que quiera hablar con nosotros. Pero lo dicho, todo eso vendrá en el futuro. Por ahora yo me voy despidiendo, no sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura.